Con el punto del orden del día, modificación de créditos por importe de 228.000 euros. Señor secretario, por favor. La comisión, por 4 votos a favor de los representantes del Grupo Popular y 4 abstenciones de los representantes del Grupo Socialista, según el Partido Ciudadano, propone al mandato pleno la opción de seguridad. Primero, aprobar la siguiente modificación de suplementos de créditos extraordinarios para el detalle. Que significa por un total de 228.000 euros. En los anteriores importes se financian con la relación que se incluye en el expediente, totalizando 228.000 euros. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en la boletín de la provincia por 4 o 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamación de la provincia, que se considerará definitivamente aprobado y durante el citado plazo no se hubiese presentado la reclamación. En caso contrario, el pleno disponga un plazo de 2 para justificar. El equipo de gobierno ha preparado una segunda fase de medidas económicas que permitan la dinamización turística, comercial y social para todos los segorbinos. Medidas que se lanzan tras un trabajo de estudio y escucha activa con el tejido empresarial segorbino. Esta modificación de crédito que hoy presentamos en este pleno para su aprobación contempla ayudas a las nuevas contrataciones en pequeñas empresas locales, ayudas directas a la mejora de la vivienda, tanto en estructura como en equipamiento, campañas para promoción y modernización del comercio, así como la reactivación del consumo en comercios, bares y restaurantes, campañas publicitarias para incrementar y dinamizar el turismo en Segorbe, así como la mejora de la señalización de fuentes, monumentos, así como la publicidad de la rehabilitación del Cerro de la Estrella. Ayudas directas en la compra de vehículos nuevos en los concesionarios de Segorbe. ¿Algún portavoz quiere intervenir? Señor Madalena. Muy buenas tardes. Comienzo recordando un poco lo que nos ha traído a este punto. Le recuerdo que el 2 de mayo se celebró el pleno extraordinario de los remanentes, aquel en el que le dijimos que retiraran todas las partidas, que volviéramos a discutirlas, sobre todo aquellas que destinaban ustedes a fiestas, a actos culturales y a eventos que en aquel momento, a nuestro juicio y a juicio de, yo creo que de una gran parte de la población, iban a ser de dudoso cumplimiento. Ustedes dijeron que no estaban seguros, que nadie podía saber el futuro, que eran los únicos que no sabían, que ignoraban lo que iba a pasar, y el 2 de mayo decidieron no retirarlo. Y hemos perdido 2 meses. Pero es que también el 2 de mayo le dijimos, voy a citar textualmente las ayudas lo que le propuso mi partido, crear ayudas a la rehabilitación de edificios, ¿vale? El 2 de mayo, que es algo que traemos hoy, bonificar el inicio para fomentar esas obras pequeñas que habíamos nombrado antes, que se hizo en el pleno pasado, bonificar impuestos para personas que estén en ERTE o profesionales afectados por el coronavirus, que se hizo en pleno pasado, modificar subvenciones a clubes deportivos y asociaciones para que los empleados en actividades pudieran seguir recibiendo el dinero, crear ayudas y cursos para emprendedores, turismo rural, alquiler de casas, turismo en la naturaleza, cosas que al parecer se van a hacer ahora, crear ayudas para la modernización y digitalización de comercios autónomos, potenciar el turismo rural de todos los sectores, comercios autónomos particulares, que parece ser que lo tienen ahora, hacer escuelas taller municipales y de empleo a las personas que necesiten ingresos, hacer una escuela infantil y juvenil municipal para que los padres puedan dejar a sus hijos salir a trabajar, proporcionar internet y ordenadores a aquellos niños que no tengan acceso a conexión y que el ayuntamiento incremente su plantilla y la brigada. Estas 11 medidas se las propusimos el 2 de mayo. Yo sé que en aquel momento ustedes dijeron que no, el 11 de mayo no,
con finalidades el 2 de mayo. Y luego, las han ido haciendo. Con lo cual, lo que hemos conseguido ha sido perder dos meses sin realmente atender a los objetivos. ¿Por qué en aquel momento no se sentaron a hablar? Porque las proponíamos nosotros. Luego sí que las han hecho, les han puesto ustedes las medallas sin nombrar todo lo que hicieron. En aquel momento, porque éramos nosotros, porque no podían decir que la oposición hacía algo. Continuó. A la vista de su inactividad, nosotros pedimos un pleno extraordinario con dos puntos. La creación de una mesa de reconstrucción municipal, formada por todos los concejales del ayuntamiento, y un segundo punto, decidir entre todos los grupos políticos qué cantidades se van a detraer de las partidas de dudoso cumplimiento o éticamente inadecuadas. Qué casualidad que cuando usted convocó el pleno extraordinario, al que nosotros le pedimos explícitamente esos dos puntos, con los numeritos 1 y 2, que puede ver en la solicitud, usted pues, dijo o convocó un pleno con un único punto del orden del día, que era creación de una mesa de reconstrucción municipal y otras actuaciones con motivo de octubre. Lo cual es legal. Perdón, es legal, no, es correcto. La señora alcaldesa tiene la atribución de poder hacer el número de puntos de los órdenes del día que quiera. Pero el artículo 78.2 del ROF parece ser que se olvidó, y cuando usted no pone los puntos que le ha pedido explícitamente, tiene que justificarlo debidamente. Y se le olvidó justificarlo. Así que le pedimos un pleno con dos puntos, uno de ellos la creación de una mesa de reconstrucción y otro coger partidas que no se van a utilizar y emplearlas para esas ayudas. Casualmente nos pone usted uno y contraprograma un pleno que es el que estamos ahora con un único punto haciendo exactamente lo que nosotros le habíamos pedido. Curioso, o sea, pedimos algo y ustedes nos dicen que no, o incluso cuando no pueden decirnos que no, ponen un pleno antes para hacer lo mismo que le hemos pedido. ¿Eso es lo que le importa a ustedes? ¿Eso es lo que ustedes entienden por política? ¿Qué hubiera pasado con todos esos puntos y todas esas ayudas si no las hubieran pedido los grupos de la oposición? ¿Lo hubieran hecho? Porque están ustedes actuando a remolque de todo lo que hacemos. Y ahora mismo le pedimos un pleno extraordinario con dos puntos, uno de ellos exactamente el que traen ustedes aquí, nos lo quitan del pleno y ponen ustedes un punto exactamente lo mismo que pedimos. ¿Eso es hacer política para ustedes? ¿En qué piensan los segovinos? ¿En su imagen? ¿En llevar la contraria a la oposición a cualquier precio? ¿En haber perdido dos meses desde que le dijimos cogen ese dinero y destínalos a estas ayudas? Y yo le he dicho las propuestas que hizo mi partido, pero hay otros partidos que hicieron las otras propuestas que ustedes también han implementado de una manera u otra. Lo único que hacemos es perder tiempo, porque además estos remanentes que ya han anunciado ustedes a bombo y platillo que se van a aprobar, por tanto todo lo que yo estoy diciendo aquí no sirve absolutamente para nada, ustedes lo van a aprobar sí o sí, y así ha salido en los medios, y todo lo que digamos o hagamos no va a llegar a ningún puerto, pero ustedes todo lo que hacen, lo hacen de cara a la galería, pero no realmente pensando en el bien de los segovinos. Los importes de las partidas de créditos, pues le preguntamos a su concejal de Hacienda, que apenas se supo explicarlas, no pudo explicarlos, dijo que, como usted ha dicho, unos estudios que le pedimos cuatro veces, esperemos que coste nada, le pedimos cuatro veces los estudios y la justificación de esas cantidades, porque realmente no lo sabía. Tan solo se nos explicó lo de los 30.000 euros de servicios sociales, que era para hacer la escuela infantil o la escuela municipal, que ya está en marcha, que estaba presupuestada en los presupuestos de 2020, estaba presupuestada, pero también nos dijeron que ese dinero era para eso. Al final nos mintieron cuando dijeron eso. Al final esas cantidades y todo esto que hay ahí, simplemente es un brindis al sol, unos titulares para la foto, para hacer unas ayudas que realmente no van a revertir sobre la población, y ustedes, la buena política que hacen, se dedican para lanzar titulares de cara a la galería, contentar a los medios, contentar a los que le jalean, y realmente no están haciendo nada de esto en pro del bien de los segovinos. Además, ningunean a la oposición y nos pasan a un segundo plano, y luego al final acaban haciendo lo que dice el sentido común y lo que decimos. Vaya terminando, señor Magdalena. Por tanto, es una vergüenza esta modificación de créditos, tanto por las maneras como se ha llegado aquí, como por la naturaleza de las cantidades que hay, y realmente no podemos ser cómplices de su opinión. Gracias, señor Magdalena.
¿Algún portavoz más quiere intervenir? Señora Mateo. Gracias. Sabemos que las entidades locales son la primera puerta a la que llaman nuestros vecinos y vecinas para que se les intente dar respuesta a las difíciles situaciones que está generando esta crisis, con el convencimiento de que su ayuntamiento va a atender su estado de necesidad. Eso sería una forma elegante de decir que nuestro ayuntamiento debería servir para algo, no solamente para ponerse medallas que no se merecen. Una prueba de ello es que, de nuevo, venos aquí en esta enésima modificación de crédito que el equipo de gobierno nos quiere vender como que son medidas que van a ayudar a que Segorbe y, por ende, a que las segorbinas y segorbinos salgamos de este mal sueño que es la pandemia mundial del COVID-19. La que vemos aquí, por supuesto, no será la última. El mes que viene tenemos un pleno ordinario y seguro que veremos otra. Lamentablemente, el plan que estamos viendo que tienen para Segorbe solo tiene recorrido de un mes escaso. Todavía no han entendido que esta pandemia ha desbordado las previsiones de todos. El mundo ha cambiado tanto en tan poco tiempo que muchas de las previsiones propuestas antes hoy no se van a poder realizar. Máxima movilización de recursos es lo que sería lógico, pero con un proyecto completo y bien resuelto, con acciones de calado, no meros parches temporales según cómo vire el viento. Esta modificación sigue constatando los erráticos movimientos que se hacen por parte de este equipo de gobierno. Sigue sin haber un plan completo y transversal en todas las áreas, bien pensado y bien desarrollado, que logre una continuidad en el tiempo. Las explicaciones que se dieron en la Comisión de Hacienda, escasas e increíbles, nos dejaron más preguntas que certezas. La verdad es que llegué a la conclusión de que no tenía muy claro si lo que proponían se podía explicar razonablemente. Si las medidas que se toman como buenas son, como las ayudas a los autónomos, incompatibles con las del Estado y las de la Consellería, corto camino tenemos por delante, ya que pocos podrán beneficiarse por la incompatibilidad de las mismas. Yo a esto lo llamo tomadura de pelo. Anuncian a bombo y platillo nuevas ayudas, todo en gastos diversos, cajón desastre donde todo cabe. Ayudas para adquisición de vehículos, hay un plan Renove del gobierno. ¿Va a ser incompatible también, como la de los autónomos, otra tomadura de pelo? Ayudas para mejora de vivienda, plan de vivienda de consellería y gobierno. ¿Van a ser también incompatibles, como las anteriores, otra tomadura de pelo? Ayudas para fomento de empleo, demasiadas empresas están en expediente de regulación de empleo temporal. ¿Saben que una empresa con ERTE no puede contratar nuevos trabajadores? Ya harán bastante con mantener lo que tienen. Incompatible también, cuarta tomadura de pelo. Gastos diversos para servicios sociales. Nos dicen que es para la escuela de verano, que ya está funcionando, aunque sin partida presupuestaria. Totalmente contrario a la justificación que nos dan para crear las partidas de las paupérrimas ayudas. Que no se pueden crear las bases hasta que no haya partida. ¿En qué quedamos? ¿Se puede o no se puede? Las partidas que en anteriores modificaciones de crédito crecían, ahora decrecen. Un mes las aumento y al mes siguiente las bajo. ¿Cómo es posible tanta improvisación? Tanto parcheo sin orden ni concierto. Yo no puedo estar de acuerdo con esta modificación de crédito. Sigue siendo corta, cortísima para lo que nos espera. Pero tampoco voy a votar en contra, ya que aunque se puedan beneficiar un número ínfimo de personas, pues entiendo que bienvenida sea esa ayuda. Gracias. Gracias, señora Mateo. Señora Paramio, ¿quiere intervenir? Sí. Buenas tardes. Yo, en primer lugar, querría dar las gracias, como ya lo hice en el momento de la Junta de la reunión de Hacienda, a Estefanía, porque fue la única persona que nos aclaró una de las partidas, en concreto la de servicios sociales, hasta el punto que yo dije que si se podía votar parcialmente, votaría a favor de esa partida, no del resto. Y ahora también quiero dar las gracias al periódico de aquí, porque él nos ha dado la información que no nos dieron el otro día en el seguimiento de la Comisión de Hacienda. Y digo que nos ha dado la información porque aquí por lo menos se recoge expresamente cuál cantidad se va a dar, por qué concepto, etcétera, etcétera. Curiosamente nos dicen que se van a dar 6.000 euros, 200 por cada compra de un vehículo, o sea, dará para comprar 20, 700 euros por cada puesto de trabajo que se cree temporal de 6 meses y 500 euros para aquellas personas que justifiquen un gasto en comercios o en empresas de la localidad de 1.500 euros. Lamento decir que con estos datos, solo con estos datos,
esta parte se siente absolutamente incapacitada de votar a favor. Y esto porque tal como está reseñado lo que nos están pidiendo que aprobemos, va a dar lugar a efectos totalmente perversos. Efectos totalmente perversos porque la creación de empleo, que supuestamente va a venir acompañada por una ayuda de 700 euros por parte del equipo de gobierno, para un contrato precario, temporal, imagino que con un salario, va a poder dar la siguiente situación. Y se lo pongo de manifiesto porque estas políticas de entrega de subvenciones fueron abandonadas por el Ministerio de Trabajo hace muchos años porque ya había empresas especializadas que se encargaban de constatar o de comprobar qué tipos de contratos tenían que hacer para vivir de las subvenciones del gobierno. En concreto, la Asociación de Empresarios de Cataluña tenía una página que cada vez que el Ministerio de Trabajo sacaba unas subvenciones para una determinada contratación, decía lo que había que hacer, y esto suponía que durante año y medio tenían contratos gratis de Tamori. Con lo cual, aquí nos vamos a encontrar con la siguiente situación, dado que no hay requisitos para que se lo den. No nos dicen qué requisitos, eso lo harán después, pero ¿cómo voy a aprobar algo que no sé los requisitos para su concesión? Se va a dar la situación donde yo voy a despedir a gente para luego contratar. Como el despido normalmente no se acepta, les forzarán a los trabajadores, porque lo conozco, llevo 35 años en esto, a pedir bajas voluntarias. Y después contratan y les dan los 700 euros. Por lo tanto, les pido por favor que tengan muchísimo cuidado a la hora de elaborar las condiciones para la entrega de estas cantidades. Y además se va a entregar a aquellas empresas que tienen beneficios, porque las que no están teniendo beneficios están todas en ERTE. Y como usted bien sabe, las empresas que están en ERTE no pueden contratar a nuevos trabajadores, porque eso es un fraude y le cae una sanción por parte de la Inspección de Trabajo, porque usted está haciendo uso de prestaciones de desempleo y luego contrata a trabajadores nuevos. Por eso le digo que tengamos muchísimo cuidado y, por tanto, no pueden hacer esto. Esto es una competencia absolutamente desleal entre empresas, las que van a poder hacerlo, que van a poder contratar, porque tienen trabajo y están ganando dinero, curiosamente, frente a aquellas que están absolutamente necesitadas. O sea, tengan un poco de cuidado porque podemos dar lugar a una perversión absoluta. Pero si esto da lugar a una perversión en la contratación de los trabajadores desempleados, que digo, y además temporales, cuando este país es un problema que tienes la temporalidad, el precario, el grado de precariedad en el mundo laboral, la otra es de monda, porque resulta que doy 500 euros a aquellas personas que pueden hacer una inversión de 1.500. ¿Quién puede hacer una inversión de 1.500 en este momento? ¿De verdad que creen ustedes que lo puede hacer una persona que está en una situación de necesidad? Nadie va a poder ni hacer obras en su casa, ni va a poder comprarse un frigorífico, porque 1.500 euros, hay muy poca gente que les tenga. Bueno, me la darán a mí, que por cierto, no he sufrido para nada la crisis. Quiero decir que es que hacen ustedes unos planteamientos que no tienen en cuenta las situaciones concretas que las se pueden dar, y entonces habría que hacerlo al revés. Aunque ya sé que se necesita la partida presupuestaria para poder luego hacer las ayudas, hagan ustedes el plan, pídala con los requisitos, preséntenoslo, díganoslo, consensuémoslo, pero por su bien, quiero decir, por su bien, no por el bien, porque ya le digo, puede dar lugar, aparte de esas incompatibilidades, a estas situaciones perversas, que estemos subvencionando a las personas que no tienen problemas económicos, porque tal como lo están definiendo, es así. Por otra parte, les pediría, por favor, no falten a la verdad. O sea, yo no quiero, y pido también una responsabilidad a los medios de comunicación, porque en todas las ocasiones están diciendo el PP aprueba, el equipo de gobierno aprueba con la oposición ayudas a los segorbinos. Esto no es así. En el último pleno, de 12 propuestas, votamos 10 a favor y solo 2 votamos en contra. Y sin embargo, ustedes dieron esta propaganda
extraña diciendo que no habíamos aprobado. Y además dicen que lo que no hemos aprobado, no hemos aprobado, por ejemplo, la propuesta de los ganaderos de los toros, porque era algo ridículo. Y yo no dije eso, yo dije que estábamos haciendo el ridículo, que lo que le estaba avisando era que la propuesta ya estaba, y que si esto llegaba al gobierno de España, que era donde pensaban llevarlo, se enterarían que los concejales segorbinos no sabían que lo que estaban pidiendo ya estaba concedido. Esto es lo que dije. Por tanto, les pediría que cuando nosotros, o yo en concreto, diga que me opongo a esto, no es que me oponga a dar ayudas a los segorbinos. A lo que me opongo es a darlas en estas condiciones, sin proyecto, sin plan, sin ningún criterio, porque sigo sin saberlo. Y seguimos sin saber porque se dan 80 y no 85, porque 90, porque 95. Por tanto, de verdad, les pido que señora, cuenten... Señora, para mí voy a terminando, sí, por favor. Les pido, y de verdad, también una responsabilidad a los medios de comunicación. No es cierto que nos estemos oponiendo a ayudar a los segorbinos. Nos estamos oponiendo a proyectos que no tienen recorrido, que no tienen requisitos, que no sabemos a quién se les va a dar, que primero los aprobamos y luego se crean los criterios. Se le ha acabado el tiempo. Y a los criterios, señorías, como estoy acostumbrada a los juzgados, de verdad, no nos han llamado nunca a determinar los criterios. Nos llaman para aprobar esto, pero los criterios que les podemos ayudar, que somos expertos en alguna de estas materias. ¿Vale? Disculpe. Señor Herbás. Gracias, señora. Buenas tardes. Pues efectivamente, traemos una modificación por importe de 228.000 euros y ya digo. Como dije cuando aprobamos el presupuesto en diciembre, no será la última del ejercicio. Ya se lo digo tranquilamente. El presupuesto es una herramienta dinámica para disposición del funcionamiento del ayuntamiento. Y por lo tanto, dentro del marco legal, realizaremos las modificaciones que este equipo de gobierno considere necesarias para apoyo a los segorbinos y, en este caso, para apoyo a la recuperación económica y social de los segorbinos. La verdad es que yo pensaba que iban a apoyar esta modificación de créditos que hoy traemos, porque en definitiva pues va dirigida a todos los sectores de la población, con el objetivo eso, de activar la recuperación. Por lo tanto, me sorprende que ahora pues parece ser, por lo que han dicho, parece ser, igual cambian a lo largo del Pleno, pues, y votan a favor, ¿no? Y estas medidas que hoy traemos a este Pleno se unen a las que venimos tomando desde el día 13 de marzo. El equipo de gobierno lleva trabajando desde el día 13 de marzo en esta situación de pandemia sanitaria que luego se ha convertido en económica y social, cosa que la oposición, pues bueno, ahora piden un pleno extraordinario cuando a mí me hubiese gustado que lo hubiesen pedido el 16 de marzo, no para el 6 de julio, ese es el punto siguiente. Pero como a la oposición no le interesa que hablemos de las ayudas que hoy vamos a aprobar y esperamos contar, y lo reitero, con su voto favorable, pues decir que van a ser unas líneas de ayudas tanto al comercio como al turismo, como a la compra de vehículos, como a la contratación de desempleados y a la rehabilitación y mejora de las viviendas y, cómo no, una partida importante para los servicios sociales. En cuanto a las medidas que van dirigidas al comercio, son 11.000 euros que se van a destinar a campañas de publicidad, a campañas para reactivar la compra en los comercios de Segorbe, así como poner a disposición herramientas de modernización de estos mismos comercios. A la vez, se realizará para estimular el consumo, una serie de sorteos, de diferentes campañas de sorteos por la compra en los comercios de la ciudad. La promoción turística se destina a 11.000 euros para la realización de campañas de publicitarias en nuestra área de influencia, principalmente la Comunidad Valenciana y Aragón, que son las dos, la Comunidad Valenciana porque es a la que pertenecemos y Aragón a la región más próxima que tenemos, así como a la mejora de distintos elementos de nuestra oferta turística, como son los museos, los monumentos, fuentes, criptas, personajes ilustres y, cómo no, a la puesta en valor y publicidad de la rehabilitación del Castillo de la Estrella.
La compra de los vehículos, que no será incompatible con ninguna otra medida que esté establecida, el Ayuntamiento destina 6.000 euros para comprar 30 coches. Hemos sacado el cálculo de los coches que se compran en Segorbe, aproximadamente han sido en el último año 120 altas nuevas las que ha tenido el Ayuntamiento, por lo tanto pensamos que se pueden comprar 30 coches en los establecimientos segorbinos y se les apoyará con 200 euros. En cuanto al fomento del empleo, si el Gobierno de España no nos miente, que nos miente desde el primer día, los ERTEs terminan el 30 de septiembre. El 30 de septiembre. Si no nos miente el Gobierno de España. Por lo tanto, aquellas empresas que estén en disposición de poder contratar gente, contratar desempleados segorbinos, tendrán el apoyo del Ayuntamiento de 700 euros por un contrato mínimo de 6 meses. Tampoco queremos regalar las ayudas, señora Palamio. Tratamos de apoyar a esas empresas o autónomos que puedan contratar trabajadores para que en 6 meses, ojalá, les vaya muy bien y el contrato se convierta en indefinido. Otra línea también va destinada a la ayuda a la vivienda, tanto en lo que es su estructura, pues como reforma, pintura, electricidad, fontanería, cristalería, etcétera, como al equipamiento de la propia vivienda. Es decir, si uno se cambia los electrodomésticos o un electrodoméstico, 2 sillones y 4 sillas, y ha cambiado 5 ventanas y ha hecho un gasto de 1.500 euros, el Ayuntamiento le ayudará con 500 euros. Por lo tanto, pensamos que, por un lado, facilitamos, ayudamos a los propietarios de esas viviendas y, por otro lado, como evidentemente todo lo que se haga tiene que ser consumido en el municipio de Segorbe, bien en los establecimientos o bien en las empresas segorbinas, es una manera más de apoyar esa recuperación. Y no nos podíamos olvidar de los servicios sociales. El señor Madalena estaba muy preocupado con los 30.000 euros, pero mire, le voy a decir en qué no nos vamos a gastar. ¿En qué no nos vamos a gastar? Y no nos vamos a gastar, como dice usted, su equipo de gobierno, en contratar una auditoría a dedo por más de 21.500 euros simplemente para perseguir al anterior equipo de gobierno. No por nada. Simplemente por eso. En eso no nos vamos a gastar. Nos vamos a gastar en los colectivos más vulnerables, como estamos haciendo desde el 13 de marzo, donde hay más de 23 niños que se les está apoyando con el menú diario, donde se ha contratado wifi a aquellos niños que no disponían para seguir sus clases en el colegio y para garantizar el apoyo a aquellas personas y a aquellos colectivos desfavorables que puedan seguir necesitándolo de aquí hasta final de año. Porque le tengo que decir que esas ayudas que se dan para los comercios, para los pequeños comercios de Segorbe, también repercuten en esa recuperación económica. Y como decía, nosotros desde el principio de esta crisis sanitaria, que luego se convirtió en económica y social, siempre hemos estado al lado de las personas, escuchándolas, y eso es lo que nos ha permitido ir tomando medidas. Por lo tanto, el compromiso del equipo de gobierno es seguir implementando medidas que ayuden a la recuperación económica. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Hervás. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Sí? Señor Madalena, adelante. Muchas gracias. Oyéndole a usted, señor Hervás, pues de nuevo lo que le pasa al equipo de gobierno es que todo el mundo tiene la culpa, menos ustedes. Estamos desde que empezó la crisis diciéndoles, dándoles nuestra opinión y diciéndoles en los plenos, en mociones, en todos los puntos, lo que vamos a hacer. De hecho, todas las ayudas que ha nombrado usted es que las acabo de leer yo en el primer punto y se las dijimos nosotros el 2 de mayo. Y ahora, en un punto que además nos han arrebatado, ustedes las aprueban. 2 meses de retraso. Siempre dicen que quieren tender la mano, que quieren colaborar y que quieren escuchar, y al final hacen lo que les da la gana, apoyan a los suyos y a quien les conviene, y lo único que hacen es trabajar de cara a la galería. Lo que no podemos apoyar es la inoperancia, la incapacidad, la mentira, esas medidas inútiles
que solo son para contentar a la opinión pública y para sacar unos titulares y que realmente no son el fruto de haber escuchado a la ciudadanía, no lo son, y de nuevo le vuelvo a pedir otra vez los estudios que avalan todo esto, que se los pedimos en la comisión de en la comisión informativa y que al principio eran los estudios que existían y ahora parece ser que no existen. Y ya digo que no podemos apoyar lo que... Es que hace dos meses le dijimos que lo hicieran. Hace dos meses le dijimos que hicieran esto. Todo lo que hay aquí. Pero bueno, una modificación por valor de 228.000 euros. Que es aproximadamente lo mismo que nos van a costar a todos los segovinos los órganos de gobierno. Porque es el dinero que hay destinado. Así que destinamos lo mismo a estas ayudas que lo que hay a los órganos de gobierno. Han seguido cobrando muchos de ustedes durante toda la pandemia, mientras los segovinos lo pasaban muy mal. También habíamos esperado nosotros algún gesto de rebajarse los salarios ya bastante abultados y ya bastante injustificados ante esta inoperancia. No va a ser la última modificación de créditos. ¿Le digo cuándo va a ser la última? Cuando se les acabe el dinero. Y eso no va a tardar mucho en pasar al paso que vamos. No va a tardar mucho en pasar. Los presupuestos, cuando los aprobaron, eran unos presupuestos humildes, pero que satisfacían las necesidades del pueblo de Segorbe. Ahora mismo los presupuestos son solo una desiderata, un papel que está para no cumplirlo y para seguir haciendo todas las modificaciones de créditos hasta que se acabe el dinero, hasta que se acabe los 5.500.000 euros de remanente de tesorería que había el 31 de diciembre de 2019, que fueron las últimas cuentas. Ya se lo digo, no nos han escuchado. Acaben las obras que están... ¿Vuelven a poner dinero para el castillo otra vez? Pero acaben las obras que dejamos nosotros licitadas, lo acaba de decir usted. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Hacer un coliseo otra vez? ¿O hacer el aparcamiento del Argen? ¿Por qué no retoman el tema de la residencia? Que si escucharan a los segorbinos, señor Magdalena. Si escucharan a los segorbinos, sí que verían que son las necesidades que realmente tienen. Ya le digo, si estamos tres meses diciéndoles nuestra opinión y no nos han escuchado. Gracias, señor Magdalena. ¿Hay alguna intervención más? Señora Mateo, adelante. Señora Navas, yo no he dicho en ningún momento que las modificaciones de créditos sean ilegales. De todas formas, yo las puedo considerar en algunos aspectos inmorales, pero ilegales en ningún momento. Más. Pero bueno, ustedes traen aquí esta modificación de crédito después de publicar el precedente más explicaciones de la misma que la comisión correspondiente, donde realmente es el lugar correcto para darlas. De forma reiterada se negaron a proporcionar los informes que la justificaban, aunque más bien parecía un diálogo de besugos que otra cosa. A nuestras preguntas de por qué esas cantidades y no otras, la contestación era que se basaban en diferentes informes de las concejalías. ¿Nos pueden proporcionar esos informes? La respuesta, no. Bueno, pues entonces, ¿cómo podemos estudiar esas propuestas si no conocemos los informes de las diferentes concejalías y sus necesidades? En total, que no se pudieron justificar esas cifras y además tampoco pusieron ningún interés en hacerlo, aunque los medios sí que fueron capaces de hacerlo, bien explicado y todo, propaganda pura y dura. Lamentablemente siguen sin querer que la oposición se implique de forma efectiva, se sigue negando a trabajar de forma conjunta, llevando a cabo mes tras mes actuaciones sin sentido y parcheando de forma improvisada. Aunque sí que han utilizado algunas propuestas de la oposición, pero claro, tarde y mal. Y este pleno extraordinario es una prueba de ello. De forma totalmente perversa se ha convocado este pleno extraordinario para intentar quitar importancia a la propuesta del pleno extraordinario que pedimos los tres grupos políticos de la oposición. De todas formas, seguiremos con la mano tendida, por muchos golpes que intente darnos el equipo del PP, ya que nuestra responsabilidad, pues entendemos que así nos lo exige. Gracias. Gracias, señora Mateo. Señora Paraña, ¿quiere intervenir? Sí. Adelante. Mire, creo que con la actuación que estamos llevando, que demuestra claramente su clara incompetencia, ineficiencia e ineficacia, estamos incumpliendo clarísimamente el artículo 23 de la Constitución. La Constitución nos dice que tenemos que seguir con objetividad los intereses generales con eficiencia y eficacia. No puede ser una persona eficaz que apruebo una cosa en el mes de mayo y a los 20 días, lo que di de alta lo desapruebo. O sea, esto es un clarísimo ejemplo de mala gestión. No puede ser, y esto lo hacen ustedes, yo les pongo su ejemplo. Yo solo querría ponerte en manifiesto algunos datos que creo que
les tienen que hacer temblar y ver que tienen que tomar decisiones mucho más potentes de las que están tomando. El Alto Palencia, la cuarta comarca con mayor paro de la Comunidad Valenciana. Segorbe, un índice de paro en este momento, al mes de mayo, de casi el 16%. Con respecto a las zonas, un 3% más que el resto de los pueblos de su categoría, ¿vale? Con este panorama al que nos enfrentamos, tenemos 11 millones de gastos ya, 11.100.000, y según los presupuestos 9.600.000 de ingresos, que serán menos, porque eso era lo previsto con los ingresos previstos a 31 de diciembre del 2019. Imagino que si ya hemos quitado el ICIO, no sé qué, no sé cuál, nos quedaremos con 8 millones o con 8 millones y medio de ingresos. Con este panorama, y dado que el pueblo no genera ingresos, o jugamos a lo grande o seguiremos repartiendo miseria y compañía. 200 euros para un coche, 700 euros para un contrato, que ya le digo, un contrato temporal con un proyecto que se ha abandonado desde hace millones de años, que creo que hasta lo prohíbe la Comisión Europea dar esas ayudas. Pero bueno, esto es otro tema. A ver, con este escenario o nos subimos al carro, de la modernidad, y nos subimos al carro del dinero que va a traer Europa, muchísimo dinero, y ninguno de los proyectos que nosotros presentamos va a poderse acoger a las subvenciones de Europa, ninguno, porque se están centrando en comercio, en construcción, en comprar edificios. Vamos a ver, los dos proyectos más potentes que se están haciendo, y va a haber millones y millones y millones, y esto lo están repitiendo permanentemente la Comisión Europea, es en digital y medio ambiente. Nada de esto presentan ustedes. Con el dinero que da Segorbe, seremos pobres, cada vez más pobres. Nos tenemos que poner, nos tenemos que apuntar al caballo ganador, y estamos todo el día jugando a caballo perdedor, repartiendo, ya le digo, miseria, precariedad. Voy a terminando, señora Paloni, por favor. Por favor, les pido, hagan un análisis global, miren lo que se está haciendo en otras poblaciones, vayan a las subvenciones europeas, hay muchísimo dinero, hagamos ese estudio, no sigamos diciendo, quito 200 euros de aquí para dárselos a estos, y hagan finalmente unas ayudas ya iguales, y la igualdad es tratar a los iguales como iguales, pero no a los desiguales como iguales. Señora, no me puede mío, decir favor, que va a pagar 700 euros a gente que tiene dinero. Me parece indignante. Nada más. Señor Herbás. Gracias, señora alcaldesa. Señor secretario, ¿estamos incumpliendo algún precepto legal en este pleno, alguna cosa? ¿Cómo? ¿No? Vale, gracias, señor secretario. El señor Madalena tiene por costumbre acusar. Apoyan a los suyos, diga usted, a Pepico Pérez Martínez, ¿vale? Pues se lo pediría, por favor. La inmoralidad, señora Pateo, es un término subjetivo, ¿vale? El pleno de perverso y de contraprogramación. Mire, señor Madalena, aquí tengo un pleno que pidió el Grupo Popular el 9 de mayo de 2016. Y aquí tengo el pleno que pidió el grupo que propuso el equipo de gobierno el 12 de mayo. Y usted contraprogramó el pleno antes, el suyo, que el nuestro. Por lo tanto, cuando a uno se le aplica el mismo tratamiento, la misma medicina, pues ya sabe los riesgos que se corre. Habla usted de los órganos de gobierno. Aquí los concejales que vienen por asistencias dejaron de cobrar todo el tiempo que duró la pandemia en estado grave, porque se suspendió las juntas de gobierno. Por lo tanto, que lo sepa. Además, hicieron una donación de 500 euros para comprar material relacionado con equipos de protección, mascarillas y con geles y lejía y todo lo que ha hecho falta. Señora, pero como tanto dice, es una matización, 500 euros cada uno, Sí, cada uno, hombre. Como siempre dice con los órganos de gobierno, pues mire, me he tomado la molestia de sacar el coste de los órganos de gobierno de junio 2018 a junio 2019 y de junio 2019 a junio 2020. 33.948 más, 1.000 euros más, su equipo de gobierno, señora Madalena. Pero ustedes no quieren hablar de la modificación, pero yo sí, porque es lo importante para los segorbinos. Las medidas que hoy aprobamos se unen a las anteriores, al fondo de 201.000 euros más 750.000 euros en proyectos de inversión que ustedes votaron en contra.
Por lo tanto, eso hay que recalcarlo. De la igual manera que no apoyaron la rebaja del 50% del impuesto de obras y construcciones y del 95% en el casco antiguo. Tampoco lo apoyaron. Y ustedes lo saben, por lo tanto, no vengan aquí dando lecciones y no repartimos migajas, señora Paramio. Suspendimos también la aplicación de ciertas tasas como la ocupación de con mesas y sillas, la ocupación por parte del mercado, la ocupación con materiales de construcción. Y todo eso son medidas que vamos haciendo y vamos implementando viendo la evolución de la situación. Y evidentemente los servicios sociales están comprometidos desde el primer día. Desde el primer día, con apoyo a colectivos vulnerables de jóvenes y mayores, tanto con el tema de los menús, su reparto, el internet, la compra a mayores, la recogida de medicamentos para las personas que no podían. Por lo tanto, nosotros seguiremos en esta línea. Ustedes no quieren hablar de esto. Ustedes quieren hablar de contraprogramación, de perversión, de no sé qué. Pero si es que ustedes son los maestros de todo eso. Señor Herbás, si por eso favor, si ustedes son los maestros. Gracias. ¿Quiere, señor Magdalena? Adelante. Muchas gracias. Señora alcaldesa, lo que no podemos apoyar son las mentiras. Lo que no podemos apoyar es la incompetencia y la falta de vergüenza y tomar unas medidas que realmente no van destinadas a ayudar a los segorbinos, por mucho que digan, sino a contentar a los medios. Unas medidas que hace tiempo le dijo toda la oposición y que implementan tarde, mal y nunca. Por tanto, lo que no vamos a hacer es contribuir a este estado de abandono en el que tenemos Segorbe. Nunca Segorbe había estado ni tan sucio, ni con tantos apagones, ni con tanto abandono por ahí, y ahora parece ser que no pasa nada. Lo que no vamos a contribuir es a la ruina económica de Segorbe. No vamos a ser cómplices de su ruina. No sé si esta frase le suena. Por tanto, no podemos apoyar una modificación de créditos que realmente, por mucho que diga, es falso y solamente responde a motivos más publicitarios que realmente de ayudar a los segorbinos. Gracias, señora Magdalena. Señora Mateo, quiere ir con un momento. Adelante. Pues yo la verdad es que lo único que he visto en este tiempo de pandemia es que el equipo de gobierno se ha visto desbordado por la situación. Yo no sé si es el orgullo propio lo que les está impidiendo el trabajar conjuntamente con todos los grupos con representación municipal, o es que simplemente no quieren que nadie vea que necesitan ayuda. Yo creo que no es de malos políticos pedir ayuda. Yo más bien creo que es de inteligentes intentar trabajar con gente más inteligente. Yo no sé si es que no entienden que todos los que están sufriendo esta situación pues no comprenden por qué no se trabaja dejando de lado las siglas y el hecho de ponerse medallas. Es que no llego a entenderlo. Gracias. Gracias, señora Mateo. Señora Paramio, ¿quiere intervenir? Sí, nada más. Adelante. Simplemente decir que tampoco, yo no consigo entender nada. O sea, yo desconozco los intríngulos anteriores, pero yo desde la posición que ocupo y desde el tiempo que estoy, yo no entiendo nada. O sea, y tampoco entiendo por qué, si quieren tantísimo a su pueblo, que sé que le quieren muchísimo, que es una cosa que me llama la atención, es una característica de los segordinos en la mano, ¿por qué juegan a caballo perdedor? ¿Por qué no vamos a caballo ganador? ¿Por qué no vamos a por todas? ¿Por qué no vamos a hacer un pueblo más rico, más capaz, más productivo? ¿Por qué estamos viendo que cada vez está más pobre, y se lo dije el día, y siguen insistiendo en las mismas movilidades que les hacen pobres? Yo es que no lo entiendo, de verdad. Yo no sé si es que mi cabeza no da para más, no soy muy lista, pero desde fuera no lo consigo entender. No sé cómo se autoflagelan ustedes mismos, se boicotean como pueblo. No lo puedo entender. Gracias, señora Paramio. Señor Herbás. Señora Paramio, en este ayuntamiento se desconoce esa convocatoria de ayudas de Europa. Por matizar. No, por matizar. Y simplemente para finalizar, le vuelvo a decir al señor Magdalena que ponga nombre y apellidos a esos que apoyamos de los suyos, que ha dicho. De los suyos. Porque no lo ha dicho aquí solo, lo ha dicho en más sitios. Por lo tanto, diga a Pepico Martínez Pérez. Ustedes les han apoyado, le han dado una licencia de obras que no tocaba. Dígalo, y así nos quedaremos tranquilos. Pero no obstante, para finalizar, señora alcaldesa, nuestra política es la de ayudar a crear riqueza, por eso estas ayudas van destinadas al fomento del consumo y de ahí a mejorar el estado del bienestar, mientras que la suya, la de la izquierda, ya sabemos lo que es, el subsidio a la pobreza y la ruina.
Por lo tanto, seguiremos trabajando en esta línea, bajando impuestos, apoyando a los más desfavorecidos, y en este caso estas ayudas son de apoyo directo para todos los segorbinos, y esperemos que pongamos nuestro granito de arena en contribuir a esta pronta recuperación de esta situación de crisis que estamos padeciendo. Muchas gracias. Gracias, señor Herbas. Bueno, yo le quería comentar a la señora Parano que me alegro de que le dé gracias a Federico por... Y a Estefanía, porque, y a Estefanía. Si y a Estefanía también. Que si siguiera las redes sociales y se informara de las páginas web del Ayuntamiento, el día 3 de julio salió toda la información, y no solamente en los periódicos, sino en la página web del Ayuntamiento, que por lo visto usted no sigue. No. Bueno, este tipo de gobierno, voy a reiterar lo que mi compañero Sintero ha dicho, va a dejar un solo día de trabajar para dentro de las posibilidades del Ayuntamiento para poder paliar y ayudar tanto al particular como al tejido empresarial de su orden en ese momento tan delicado en el que nos encontramos. Fue necesario adoptar una primera serie de medidas económicas que permitan ayudar a los autónomos y pequeñas empresas de Segorbe con 201.000 euros, que se reparten en cuotas de 500 y 300 euros para aquellos que tuvieron que cerrar obligatoriamente y para aquellos que no tenían esa obligación. Esta nueva fase de medidas que traemos hoy, unidas a las anteriores, hacen un total de 429.000 euros en ayudas directas, a lo que hay que añadir los casi 700.000 euros en inversiones, que también se aprobaron en la modificación anterior. La mayoría en contratos menores, y así poder contribuir a la recuperación económica de los segorbinos, como es nuestro compromiso. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la modificación de crédito? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues damos por finalizado el primer pleno extraordinario que nos lleva a mi día de hoy.